Hi, my good friends. How are you doing? I'm teacher Ramon. This time we're going to practice the past of the verb be. This grammatical tense describes a person or situation in the past, describing age. I was 20 years old, or a situation, I was home yesterday. Este tiempo lleva el was, que significa estaba, estuvo, era o fue, siempre en singular. Y el were, para el plural. Y comenzamos. La forma afirmativa. I was a good student. I was not a good student. Was I a good student? ¿Qué significa? Yo fui un buen estudiante. Yo no fui un buen estudiante. ¿Fui yo un buen estudiante? En italiano, este tiempo es compuesto, ya que se necesitan dos verbos para construirlo. Primero, se debe conjugar el verbo essere, que es el verbo ser estar, y el verbo principal va en pasado participio, que es la forma ado ido. En español, por ejemplo, aquí, stato significa sido o estado. Io sono stato un buon studente. Io non sono stato un buon studente. Sono stato un buon studente. Este tiempo en francés se construye de la misma manera que el italiano. J'étais un bon étudiant. La negación. Je n'ai pas été un bon étudiant. Y la pregunta. J'étais un bon étudiant. Recordemos que sí es femenino. Aquí se pronuncia étudiant. En portugués. Eu fui un bom aluno. Eu não fui un bom aluno. Eu fui un bom aluno. La segunda persona en singular, tú. You were my best friend. En inglés, la segunda persona del singular siempre se usa como si fuese un plural. Esta es una característica de este idioma. You were not my best friend. Were you my best friend? Tú fuiste mi mejor amigo. Tú no fuiste mi mejor amiga. Aquí escribí en femenino porque en inglés no hay género en este caso. ¿Fuiste mi mejor amiga? Y en italiano, tú sei stata la mia migliore amica. Aquí también escribí en femenino para ver la diferencia entre género y número. Dice así, tu sei stata. Si hubiese sido un masculino, sería tu sei stato. Entonces, tu sei stata la mia migliore amica. Tu non sei stata la mia migliore amica. Sei stata la mia migliore amica. En francés se construye exactamente igual, pero
En lugar de conjugar el verbo ser estar, se conjuga el verbo avoir, que es haber o tener. De esta manera. Tú haces te, mon me yo a mí. A mí es masculino. Vamos a la negación. Tú no pases te, mon me yo a mí. Y la pregunta, aquí invertí el orden, escribiendo primero el verbo auxiliar, avoir, que es haber, y luego el pronombre personal, tu. ¿Has tú été mon mejor amigo? En portugués, fosti meu melhor amigo. Tú no fosti meu melhor amigo. Tú fosti meu melhor amigo. Ahora vamos a la tercera persona del singular, él, ella, y eso. Ya que todas estas personas se conjugan de la misma manera, voy a explicarlas todas juntas de esta manera. He was very handsome. El adjetivo handsome se usa solamente para masculino y significa guapo. She was very pretty. El pretty se usa solamente para femenino y significa ella era o estaba muy bonita. Continuamos con la tercera persona del femenino. She was not very pretty. Was she very pretty? Esto es, él estaba, él fue muy guapo. Ella estaba, ella fue muy bonita. De esta manera. Ella no estaba o no fue muy bonita. ¿Ella fue o fue ella muy bonita? En italiano, lui è stato molto bello. En femenino, lei è stata molto bella. Continuamos con la negación. Lui non è stato molto bello. Femenino. Lei non è stata molto bella. È stato o è stata molto bello o bella? En francés, se construye de la misma manera. Así. Il a été très beau. A été très joli. La negación. Il, él, n'a pas été très beau. Il, él, n'a pas été très joli. Y la pregunta, il a été très beau, él a été très joli. Y en portugués, ella fue muy bonita. Ella no fue muy bonita. Ella fue muy bonita. Ya hemos explicado anteriormente que la tercera persona del singular en portugués es Eli. Eli foi muito bonito. Eli não foi muito bonito. Eli foi muito bonito. Vamos a continuar con el plural. Nosotros. We were intelligent.
We were not intelligent. Were we intelligent? Significa fuimos inteligentes. Aquí no escribí el pronombre personal, ya que no se requiere en nuestros idiomas romances, porque todos se conjugan de distinta manera. Acá sí lo escribí, nosotros no fuimos inteligentes. ¿Fuimos inteligentes? En italiano, noi siamo stati intelligenti. En las dos formas, lleva una I, ya que inteligente cambia a I para femenino y masculino. Cabe aclarar que cuando son géneros mezclados, es como en español, siempre predomina el masculino. Noi non siamo stati o state intelligenti. Siamo stati o state intelligenti. En francés, tenemos que nous avons été intelligents. La negación, nous n'avons pas été intelligents. Avons-nous été intelligents? En portugués, nos fomos inteligentes. Nos no fomos inteligentes. Ya expliqué en la primera lección esta virgulilla que significa que aquí hay un sonido nasal. Nos fomos inteligentes. Vamos al you, pero esta vez en plural. Esta es la segunda persona del plural que significa ustedes. You were very kind. You weren't very kind. Aquí me permití escribir una contracción, que es lo que más se usa en inglés, pero esto es informal. Were you very kind? Significa ustedes fueron muy amables. ¿Ustedes no fueron muy amables? ¿Fueron ustedes muy amables? El italiano en plural, voi siete stati molto gentili. Este es plural masculino. Voi siete state molto gentili. La E siempre cambia a I en masculino o en femenino. Voi non siete stati molto gentili. Voi non siete state molto gentili. Siete stati molto gentili. Siete state molto gentili. En francés, tenemos que se construye de la misma manera. Vous avez été très gentil. La negación. Vous n'avez pas été très gentil. Avez-vous été très gentil? El portugués. Vos fostis muito amáveis. Vos não fostis muito amáveis. Vos fostis muito amáveis. Y tenemos la tercera persona del plural. They were humble. They were not humble. Were they humble? ¿Ellos o ellas fueron humildes? ¿Ellos o ellas no fueron humildes? ¿Fueron ellas o ellos humildes? Y en italiano, loro sono stati o state umili. Loro non sono stati o state umili.
Loro sono stati o state umili? Y en francés, ils sont été humbles. En la negación, ils n'ont pas été humbles. La pregunta, ont-ils été humbles? Aquí tenemos que los sonidos se encadenan, vocal, consonante, consonante, vocal. En portugués, ellis, elas, foran humildes. Ellis, elas, now foran humildes. Ellis, elas, foran humildes. Bueno, amigos, esto es todo acerca del pasado del verbo be. Denme un like, por favor, y suscríbanse a mi canal. El próximo video será sobre los números y más vocabulario. Muchas gracias. Bye.